place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Bienvenidos, mis queridos oyentes y oyentas de televidentes de DLV Radio, ¿qué tal? Otra vez aquí, otra mesa nueva, ¿eh? Vamos todavía inaugurando temporada con gente, como somos un montón y eso me alegra muchísimo. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a esta temporada otra vez. Estar congelada. Sí. Está medio congelada. Héctor, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te has sentado el verano, las vacaciones y todo? ¿Qué tal ese reentré? Nuria, pues a ver, con mi problema... No sé si me oís nada. Tienes mala señal. Si tienes otras páginas abiertas, ciérratelas. Para que así tengas mejor señal. Bueno, no sé, me parece que no he estado desde mi verano. Es un problema de su señal. A ver si no lo podemos solucionar. Bueno, Héctor, cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti la vida este veranito? Bueno, pues muy bien. El verano a quien le sienta mal. Hombre, el verano que hemos pasado a 800 millones de grados, yo creo que tampoco puede ser así. No, no. Aquí en Asturias estaba muy bien. Tuvimos mucha suerte con el verano. Corréis el riesgo de que todo el mundo vaya a Asturias y se acabe la tranquilidad asturiana. Eso lo sabes, ¿verdad? Si seguís vendiendo así de bien la tierra, yo de vosotros empezaría a hablar mal. Sí, sí, sí. De hecho, aquí ya se comenta que somos el aire acondicionado de España. Pues muy mal, porque luego todo el mundo se pone debajo del aire acondicionado y no se puede vivir. Ahora Carmen se volverá a presentar. Estamos esperando también a Ana Bataller y hoy íbamos a hablar, de hecho, al hilo de del tema de... Ahí está Carmen. Ahí te vemos bien, Carmen. Gracias. Perfecto. Bueno, te preguntaba que cómo estabas, que cómo te había ido este veranillo tan caluroso. Pues con calor, pero fantástico. No te puedo decir más. Estupendamente. Por todos lados. Digo que estamos esperando, claro, como debe ser. Digo que estamos esperando a Ana Bataller porque ya tiene mucho que ver con el tema del ocio nocturno, de los eventos. Pues ella estuvo muy cerca de todo lo que era aquella asociación de ocio nocturno, de Salvemos el Ocio Nocturno en la pandemia y demás, al hilo de lo que ha pasado en Murcia, ¿no? Y lo de que ha pasado en Murcia, que todo el mundo lo conoce ya, tiene varias vertientes y por eso yo os he querido juntar. Porque conforme más nos vamos enterando de lo que ha pasado en Murcia, más cosas extrañas van saliendo por ahí, ¿no? Primero que había sido un accidente, luego salió el tema de la licencia, luego el concejal del año pasado que le había cerrado, pero tenía que estar cerrado de hace 18 meses, pero no había cerrado nadie, luego el abogado de la discoteca diciendo que no tenían, pero que tenían, pero que no, y demás, ¿no? Y luego, cuando llegue Ana, yo le quiero preguntar, que ya sabe un montón de esto, ¿cuáles son los requerimientos que se hacen? Porque se hacen unos requerimientos fuertísimos de seguridad en estos eventos. Bueno, casi siempre en eventos públicos, ¿no? Entonces, Carmen, contigo voy primero. ¿Cuál es la situación a la que se enfrenta esta gente de la discoteca? Porque, por ejemplo, a mí lo primero que se me ocurre es que si no se cumplían las condiciones legales, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil puede no responder. Pues, por ejemplo, y puede ser responsable el ayuntamiento, porque si el ayuntamiento decreta un cierre, luego resulta que envía unas inspecciones de sanidad, que dices, pero bueno, con un cierre decretado, ¿qué inspecciones de seguridad? Lo que tienes que mandar es a precintar el local. Aquí el problema principal, y ya no hablando tanto de este incidente, pero tiene mucho que ver con este incidente, ha sido el cambio de, bueno, el fin de una etapa local, como dijéramos, por las elecciones municipales. Ha habido un cambio de administración Y bueno, como siempre, tú sabes, Nuria, porque eres abogada y experta también en responsabilidad civil. Aquí yo creo que tiene responsabilidad todos, desde la administración hasta los dueños, todos tienen su parte de responsabilidad. O sea que yo creo que aquí deben responder todos. De entrada he oído una noticia de que los funcionarios implicados en la denegación de la licencia de orden de cierre han sido apartados de sus puestos de trabajo para iniciar una investigación. Esto por un lado, lo que ya implica, bueno... Entonces entiendo que la investigación seguramente por prevaricación o cómo. No, sencillamente no. Proceso penal. Creo que sea, yo no digo que sea prevaricación, yo, para mí es la desidia que actualmente padecemos, y esto ya no es un caso solo en Murcia, sino en toda Barcelona. O sea, de la desidia de la administración, que va desde la administración local hasta la administración autonómica, hasta la administración general del Estado, porque vamos viendo la degradación de los servicios, que te cueste pedir 3 meses una cita de seguridad social para poderte jubilar, que te cueste 1 año y medio o 2 conseguir una licencia de apertura de un establecimiento, y entonces ya como se permiten todas estas malas praxis, empezando por las administrativas, se terminan consintiendo que la gente tiene montado el negocio y va funcionando, porque claro, tú montas un negocio y lo que estás deseando es abrir cuanto antes. Entonces, de alguna manera, y lo digo entre comillas, hay una cultura de yo ya he pedido la licencia, está todo en orden, porque a lo mejor han pasado, no creo yo en este caso, que hubieran pasado siquiera los bomberos, porque parece ser que uno de los problemas graves ha sido la decoración de la discoteca, que por lo visto contenía como en aquel caso del restaurante de Madrid, que también hubo muertos también porque se incendió una decoración, claro, no sé qué, que también había un tema raro ahí con el seguro de la licencia. Claro, luego resulta que esto era una nave que se dividió en dos. Entonces, una se llamaba La Fonda, que estaba al lado de la discoteca esta. En La Fonda también se quemó todo, se apagaron las luces, y los de La Fonda dicen que ellos tenían permiso de apertura, licencia y de todo, pero que se ha quemado todo en el incendio. El ayuntamiento dice que no tenía licencia. Ya ves, qué mala suerte. Bueno, como siempre, estamos ante una administración ineficaz, desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo considero que son responsables civiles directamente, si es que no hay más responsabilidades ahí, que lo ignoro y tampoco me voy a pronunciar de una cosa que no sé. No, pero por lo menos lo que decíamos al principio, sí, o sea, por ejemplo, o sea, el seguro es el primero que va a decir que ahí no tiene nada que ver, porque si no estaban las condiciones que se cumplían, es como cuando tú tienes un coche y no llevas seguro o no has pasado la ITV, una cosa así, para que la gente entienda, ¿eh? O sea, el seguro se lava las manos. Es que es muy probable que ocurra, porque dirá, a ver, no está la licencia de apertura, yo no tengo por qué asegurar un siniestro, no tengo la obligación de atender a este siniestro porque carecía de la correspondiente licencia de apertura. Ahora también es para decirles, entonces, ¿por qué cobraban la póliza? Exactamente, que también habría que ver si que cobraban la póliza o no, exactamente. Héctor, tú que te mueves un poco en el mundo local, sí, adelante. Que ellos te cobran la póliza, pero en ningún momento te piden la licencia. Tú implícitamente firmas de que está todo en vigor, de que estás funcionando legalmente, de que estás en orden. Vale. Pues imagínate, tú, Héctor, si no que estás en esta mínima comprobación. Ajá. Tú que estás en el ayuntamiento de un pueblo chiquito, Héctor, tú que te mueves por ahí, ¿tú cómo ves? O sea, ahí existe este manga ancha, y yo entiendo que a lo mejor, supongo, cuanto más chico es el pueblo, peor, a lo mejor, ¿no? De, bueno, venga, abre y ya pasaremos a darte el permiso, o es el bar de fulanito, ya iremos, en el bar o en cualquier otro negocio, pero sí es verdad que en un sitio así, pues hay más peligro, ¿no? De que pase algo así. ¿Tú esto cómo lo percibes desde tu situación? O el amigo de fulano, o una cosa así. Desde la administración local hay dos tipos de licencia. Hay licencias que son con una declaración responsable, con lo cual tú firmas que está todo en correcto orden en base a la legislación vigente y que tu negocio cumple con todas las particularidades y que, por tanto, puedes abrir. Al existir una declaración responsable, puedes abrir inmediatamente, en el momento en el que la registres. Y luego están esto otro tipo de licencias. Esto se puso muy de moda. Esto de la declaración responsable se puso muy de moda con el COVID, ¿eh? Todas las declaraciones responsables. Bueno, ya se había puesto anteriormente con el tema de la ventanilla única y de facilitar nuevos emprendedores y demás. Sí. Pero Héctor, sería para licencias de apertura pues de una tienda de fotocopiadoras, no sé cómo decirte. Eso iba a decir ahora, Carmen. Eso iba a decir ahora. Luego para otro tipo de licencias donde ya hay que autorizar actividades que sean consideradas como nocivas, peligrosas, que conllevan otra serie de medidas, pues ahí no, ahí hay que esperar los plazos. ¿Cuál es el problema? Que yo veo que la administración está sobrecargada, los funcionarios están sobrecargados, no se está contratando personal. En ayuntamientos pequeños la disculpa es que no hay presupuesto, pero en ayuntamientos grandes pues yo creo que es el descontrol político el que nos lleva a situaciones como esta. Los funcionarios sobrecargados no dan abasto a sacar licencias y al final pues lo que no puede ser es tener que esperar un año, como decía Carmen, para poder abrir un negocio que se te acaba pasando la ilusión, desde luego. Entonces... No, y la ruina, porque es la ruina. Claro, eso te iba a decir. Sobre todo si tienes que pagar un alquiler. No, el alquiler y las hipotecas, los créditos, bueno, no sé. Sí, todos los gastos que conllevan. Ahora, lo que es cierto es que una discoteca que llevaba 18 meses funcionando, que nadie se hubiese dado cuenta como para mandar precintar aquella discoteca. O sea, esto sí que tiene poca disculpa y yo creo que tiene mucha culpa no solo la parte política, sino la parte funcionarial municipal. Porque tú un expediente, cuando mandas que se cierre o no autorizas un negocio, en ese momento luego tienes que comunicar si se le pasó el plazo de presentar alegaciones o de presentar los papeles o permisos o justificaciones que requieras. En el momento en el que no lo hacen, tienes que cerrar el expediente, pero tienes que comunicar al interesado que ese expediente se cierra y que no se continúa la tramitación porque expiraron los plazos y no actuó conforme a norma. Con lo cual, bueno, fue un poco de desinversión de las partes. Vamos a saludar a Ana, que ya está aquí con nosotros, y nadie en esta mesa sabe más de los permisos que hay que pedir ni de las cosas que te hacen hacer cuando alguien quiere hacer un evento público de esos masivos, con gente, concierto y demás. Ella lo sabe de primera mano. Hola, Ana, guapa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Ana. Buenas noches. Disculpar, bueno, se me ha pasado un poquito el momento de entrar al programa. Y menos mal que tengo siempre el teléfono a mano, pero es que ahí estaba tranquilamente frenando, haciéndole la cena a la niña y se me ha ido el santo al cielo. No importa, pero es que te teníamos que tener aquí hoy por tu amplio conocimiento del tema. A ver, ponnos un poco en situación. O sea, tú imagínate que yo qué sé, alguien va a tocar, imagínate que nos discoteca, que alguien va a tocar a una sala así, por ejemplo, ¿no? Y tiene que montar todo el tinglao. ¿Cuántas cosas se le piden a alguien antes de que empiece, vamos, antes de que se enchufe ni un altavoz? ¿Cómo va este rollo? Bueno, pues nosotros tenemos que cumplir un montón de requisitos. Viene un inspector, que normalmente es un funcionario, que comprueba que todo esté en orden porque las leyes de seguridad en el trabajo pues hay que respetarlas y a veces son tan exhaustivos que hasta nos dificultan el poder hacer bien nuestro trabajo. Vamos a ver, en los espectáculos que se montan normalmente la empresa nuestra son espectáculos al aire libre, pero ya en una sala cualquiera nos puede denunciar el funcionario que ha venido a revisar, que es como un comisario, el sheriff, ¿no? Nos puede denunciar... ¿Los funcionarios suelen ser locales, de la administración local o de dónde? Sí, siempre del ayuntamiento. Siempre el ayuntamiento que revisa que las licencias estén en orden. Tenemos que presentar, pero espérate que es que no solo acaba ahí. Bueno, te lo cuento. Tenemos que presentar los TC1 y los TC2 de todos los trabajadores que tenemos contratados. Eso antes de inaugurar el evento, ¿eh? O sea, a nosotros nos revisan a nivel de Hacienda, a nivel de Seguridad Social, a nivel de riesgos y salud en el trabajo, a nivel, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Todo, que las neveras sean las que se necesitan, que si hay catering, que el catering necesita pues una maquinaria industrial específica, ¿sabes? Para mantener los alimentos en perfecta higiene, pero también en el grado perfecto de calor en el que se tienen que ser consumidos y servidos. O sea, cualquier cosa que te diga, bueno, los inodoros, que son de estos portátiles, evidentemente, bueno, todo tiene que estar, todo está revisado. Entonces, lo que no es normal, y otra cosa, si tenemos que montar andamios, porque nosotros volamos, los equipos de sonido y las pantallas de vídeo están a muchos metros de altura del suelo. Bueno, las lonas que utilizamos, los telones de fondo, todo tiene que ser revisado. La gente tiene que estar colgada con cinturones de seguridad de estos andamiajes, el personal que sube a colgar las luces y a colgar los equipos de sonido que pesan muchísimo. Todo esto se hace con grúas, evidentemente, pero ya te digo, la gente tiene que estar totalmente, perfectamente dada de alta. ¿Cuántos días van a trabajar con los seguros sociales en regla? O sea, nos piden, hay muchas veces que nuestros propios trabajadores nos dicen, pero yo me quito el cinturón y subo, me pesa menos, o sea, le pesa menos, lo hace con más agilidad, por así decirlo, porque los cinturones, para entenderos, como los funambulistas de un circo, están colgados con una vía de seguridad. Y hay veces, ellos dicen, pues, oye, eso pesa también, tira de mí, me dificulta, yo subo por la Jenny trepando como un simio, que estoy acostumbrado a hacerlo, y les tenemos que decir, ni de coña. Pero es que hasta los zapatos que tenemos tienen que ser aislantes, porque si tocan un cable o cualquier cosa, los zapatos tienen que cortar absolutamente la corriente. O sea, que si alguien se electrocuta, el calzado que utilizan tiene que ser un calzado especial. Por eso te digo, la de requisitos que hay que cumplir. Y nosotros los cumplimos a rajatabla, porque es que si no, no nos dejan inaugurar el evento, el concierto, y ya no te digo un festival. El festival, que es en lo que, bueno, últimamente estamos especializados, ¿no? Tremendo. Sí, pero yo te pregunto, por ejemplo, aquí estoy viendo en el chat, por ejemplo, ¿no? Aquí varias personas, porque he preguntado que si habían abierto algún negocio y qué cosas les habían pedido, ¿no? Y nos pide cómo ha ido evolucionando el asunto, ¿no? Porque nos dice Puri, dice, yo abrí una tienda de ropa en los 90 y te pedían seguro del local y nada más. Yo supongo que ahora será igual. Y un extintor según los metros del local y lavabo. Y nos dice Feli, mira, por ejemplo, qué interesante, para ser feriante, porque ella tiene paradas en las ferias estas como de ferias medievales y este rollo, dice, es una pasada los papeles que te piden y cómo pasan los inspectores. Y Esperanza nos dice, es una dejación de la administración que no hizo seguimiento del cierre de esas dependencias con elevado riesgo de que acabó en un brutal accidente. ¿Cómo puede ser? Es que yo lo que alucino es eso. ¿Cómo puede ser? Porque yo ayer vi al compañero, que el pobre hace el trabajo como puede, evidentemente, al compañero, al abogado de la discoteca, y resaltaba eso, ¿no? Su defensa era que en marzo pasó una inspección de sanidad y que estaba todo correcto. No puedo entender. Bueno, yo tampoco. Yo lo primero que dije, antes de... al oír las noticias me dice, bueno, ¿te has enterado del incendio? Y digo, no, no me he enterado. Me puse a buscar por internet y dije, bueno, aquí hay dos responsables. La empresa, evidentemente, es responsable. La empresa promotora o la empresa explotadora. Pero la administración también, señores, la administración también es responsable civil subsidiaria y lo va a ser, y lo va a ser. Y ya se están organizando los familiares, me parece muy bien, porque lo que no pueden es dar permisos o mandar ahí unos inspectores de sanidad que les rellenan un expediente y les ponen un sello y después decir que tiene que estar clausurado. A ver, ¿cuándo es tan fácil como llevar a la policía local? La policía local tiene potestad para precintar un recinto. Como aquí, cuando desahucian a alguien, que entonces lo que hacen es cruzar esas cintas adhesivas que lleva la policía de prohibido pasar, como cuando se ha cometido un crimen, tan sencillo como eso. Si te lo saltas, van a por ti. O sea, tú un precinto no lo puedes romper. Bueno, es tan sencillo como eso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hicieron? A mí que nos lo expliquen. Héctor, ¿qué ibas a decir? Sí, que a mí me cuesta también entender cómo pudo pasar una inspección de sanidad, pero supongo que en Murcia sea igual que aquí. El tema sanitario es de competencia de la administración superior. Es decir, no es de la administración local, es de la comunidad. Entonces, quizá por eso hubiese pasado la inspección, porque al final la comunidad no te mira la licencia que te concede la administración local. tantas pues, administraciones. Perdón, vaya follón, vaya, pues vaya descontrol, vaya, o sea, ¿cómo puede ir una administración a dar una licencia de sanidad a un sitio que no tiene una licencia de apertura, Carmen? Bueno, todo esto lo que lleva a la conclusión, y yo estoy de acuerdo con Héctor, creo que estamos todos de acuerdo, es que son responsables tanto los que explotaban el negocio como el ayuntamiento. Y bueno, lo que os decía, el alcalde ha ordenado un expediente informativo, ha apartado a los funcionarios implicados en cualquier momento del expediente, los ha apartado y están investigando, pero esto no les va a librar por mucho, o sea, ya les pueden colgar de los pulgares a estos, que al Ayuntamiento de Murcia no le va a librar el que estos señores hayan actuado bien, mal o regular. ¿Por qué? Porque con sus actos o su dejadez, digamos, tanto de hacer o como no de hacer, porque esta discoteca tenía que estar precintada, pues le acarrea una responsabilidad civil. Ahora bien, yo os digo, hay un problema, año de elecciones, año que la gente se preocupa de inaugurar plazas, de hacer calles maravillosas, terminar a toda prisa no sé qué, y las gestiones corrientes, bueno, corrientes que son de importancia, pero que a lo mejor no se ven tanto, pues se dejan. Y ahí esto es lo que ha pasado. Bueno, y también incluso años de... Al alcalde, antes era el Partido Socialista con Ciudadanos, creo, en Murcia, y ahora es el alcalde socialista, pero da igual, o sea, porque el ayuntamiento, sea quien sea... O sea, es una persona... jurídica. ¿Puedo decir una cosa? Sí, bueno, sí, puedo decir una cosita. Mira, yo lo que... Es muy sencillo. O sea, tú no puedes controlar cuántas peluquerías hay en Murcia y siempre se te puede escapar una, porque habrá una porrada, unas cuantas decenas. Pero discotecas, ¿cuántas habrá en Murcia? ¿Media docena? Como mucho, como mucho. ¿Tú no puedes tener controlada esa parcela? Es que, vamos, no, que no nos hagan reír. Es que... yo entiendo que controlar, pues yo qué sé, cuántas panaderías o los mercados, porque habrá muchísimos, pero es que discotecas, ¿cuántas hay? Por favor, en una ciudad como Murcia, por muchas que haya, eso no es Madrid ni Barcelona, y aún así las discotecas tienen un número muy, muy, muy limitado. Muy limitado, entonces eso es muy fácil hacer un seguimiento. Si se ha mandado clausurar o si no se le ha dado la licencia, no puede estar un año ni 2 años funcionando como si no hubiera pasado nada, señores. Ahí ha habido una dejación de funciones por acción o por omisión, como has dicho muy bien. Pero a mí también todo me suena un poco extraño, porque incluso hasta la hora del accidente ya me parece extraña. Porque ya es muy raro que las discotecas estén abiertas ya a esas horas, ¿eh? O sea, yo creo que ya las discotecas es muy extraño que se pasen abriendo más allá de las 5 de la mañana. Es muy extraño que los locales tengan licencia de apertura a las 6 de la mañana, a las 7, a no ser que sean afters, ¿no? Como es un polígono industrial... Por eso, no molestan, realmente no molestan. Mira, nosotros yo tengo una discoteca, ¿eh? Yo tengo una discoteca durante una porrada de años, la discoteca Mambo en Valladolid. Hace mucho tiempo que los ayuntamientos, al menos aquí, pero yo creo que en todas las ciudades, se están llevando al extrarradio las discotecas. No les interesa que haya discotecas en el centro de la ciudad. Y cuando... alguna comete cualquier mínimo error, hay una queja repetida de los vecinos por ruido, lo que sea, la clausuran. ¿Por qué? Porque quieren las discotecas en zonas alejadas del centro, donde no puede haber denuncias por ruidos, ni por contaminación acústica, ni por nada por el estilo. Entonces, bueno, proliferan este tipo de discotecas, que esto es una moda bastante reciente. Desde Costa Polvoranca y toda esa zona que estaba siempre en polígonos industriales, porque cuando éramos pequeños las discotecas estaban en el centro, en las ciudades. Bajabas de tu casa andando, quedabas con los amigos y acababas en una discoteca de tu elección, pero que había 4 o 5 para elegir. Las discotecas de los centros de las ciudades están desapareciendo, ¿eh? Entonces, bueno, claro, se las llevan a polígonos industriales que no molestan. Y hay más fácil, claro, hay un aparcamiento más fácil porque, oye, el terreno está muy cotizado para construir en los centros de las ciudades y las discotecas ocupan mucho espacio. Entonces, pues eso se reconvierte en otras cosas mucho más rentables. Yo quiero una pregunta para Héctor y para el resto de la mesa, pero para Héctor ahora es... Antes habéis dicho, ¿no? Ha dicho Carmen, ¿no? Es año de elecciones, de no fijarse en eso y no sé qué, pero también es año de no cabrear a nadie, incluidos los dueños de las discotecas. Entiendo. ¿Tú crees que hay o sea, en general, ¿no? Y en años de elecciones más, tú que estás activo ahora en política, un poco dejar de... No vamos a molestar ni a los vecinos, pero tampoco al dueño de la discoteca, porque ahí va mucha gente, si la cerramos, y dónde van los niños, y no sé qué. ¿Tú crees que hay un poco de esto también? A ver, la mala praxis siempre puede existir, pero eso, lógicamente, habiendo unos técnicos, unos funcionarios, la parte política poca opinión tiene. Si los técnicos hicieron su trabajo y pusieron sobre la mesa del político la firma del cierre de la discoteca, habrá una responsabilidad del político que no echó la firma a ese documento. Pero creo que aquí, bueno, está todavía sin analizar eso, pero creo que aquí no se llegó a ese término. Creo que aquí no llegó a tramitarse hasta el cierre del expediente, hasta comunicar ese cierre. Con lo cual, cualquier mala praxis siempre va a ser responsabilidad del ayuntamiento, bien sea de los políticos, bien sea de los funcionarios, y luego, lógicamente, todo ayuntamiento en su departamento de urbanismo, en su departamento de licencias, debería de tener un inspector que debería de haber hecho un seguimiento para advertir a la policía local del precinto, en caso de que fuera necesario. Con lo cual, que la campaña electoral pudo olvidar el expediente, no creo que sea tanto cuestión política como más cuestión técnica. Pero fijaros que de vez en cuando pasa algo así. Y siempre es lo mismo. O sea, no, parece que no se endurecen los controles o no se tal. Porque ahora yo, por ejemplo, estoy pensando en el tema del Madrid Arena. Aquellas 5 chavalas que se murieron en el Madrid Arena también por un incumplimiento de la capacidad, porque la licencia era para 4.000 y se metieron 10.000 y tampoco había médico y tal. O sea, siempre hay incumplimientos en sitios, pero como dice Ana, en sitios súper llamativos. O sea, ¿cuántas fiestas había como el Madrid Arena aquel día allí como para no tener controlado al menos el aforo? Y ahora exactamente igual, ¿no? Eran 3 discotecas juntas, que además se ve que eran hiper mega conocidas, nadie controlaba nada ni nada, ¿no? O sea, ¿por qué ¿hay falta de control o es que a determinados empresarios pasan? O sea, como hay mala praxis y se da mucho más y casi nunca pasa nada, se siguen cometiendo este tipo de infracciones que a veces acaban en tragedia. Pues aquí 13, el otro 5, aquello que pasó en los 80 de Alcalá 20, pues casi 90 muertos, en fin. Que se va repitiendo de vez en cuando, periódicamente hay un tema así. Mucho más frecuente de lo que... Espera, Carmen y Ana. Carmen. Yo te puedo decir que Alcalá 20 marcó un hito en el control de las discotecas y a mí me consta personalmente, porque yo era abogada entonces de la discoteca KGB, que bueno, era una discoteca muy en el barrio de Gracia y que estuvo muy de moda. Bueno. Y bueno, te quiero decir, sé que había órdenes directas. Hubo órdenes directas en el ayuntamiento cuando lo del Alcalá 20 y giraron una serie de inspecciones a todas las discotecas de Barcelona, sobre todo por el material ignífugo. Y desde el ayuntamiento de Barcelona, en las discotecas, claro, porque había quejas de los vecinos, como muy bien dice Ana, como están en el centro de la ciudad, no están en polígonos, y Gracia es un barrio de calles pequeñas, la gente se quejaba. Entonces, había continuamente, bueno, por supuesto, todo el tema de ignifugación, salidas de emergencia. Aquí se vio en Murcia que las salidas de emergencia estaban tapadas, inaccesibles por cajas, por cantidad de cosas. Bueno, esto es un multón que te meten de inmediato. Entonces, Alcalá 20, desde luego, hizo concienciar de la necesidad de regular todo esto, pero claro, estamos, y repito, ante una administración, bueno, el Ayuntamiento de Tarragona, tú lo acabas de decir al iniciarse el programa, se ha declarado en quiebra, o sea, tenemos una administración sin recursos, sin funcionarios, plantillas avejentadas, ahora que teletrabajo, que todo se hace por teletrabajo, que todo se ha de pedir cita previa. No funciona, está colapsada la administración y esto, bueno, pues ya tenemos el resultado. Quiero recordar a la audiencia, por si alguien no lo sabe, porque hay gente muy joven que nos escucha y no lo sabe, el tema de Alcalá 20, no recuerdo exactamente el año, pero me parece en el 84, 86 o por ahí, ¿no era? Sí, más o menos. Esa época debería ser, sí. Bueno, a principios de los 80, era la discoteca Alcalá 20, una de las discotecas más famosas de Madrid, hubo un incendio en el que, si no me equivoco, murieron 86 personas, 87 personas, porque no había ni salidas de emergencia, ni nada. Entonces, aquello fue un absoluto desastre. Y tú decías, Ana, que esas cosas pasan más habitualmente de lo que parece. Pasan mucho. Aquí en Valladolid, en el año 1996, se quemó la famosa discoteca 77, que, bueno, pues no recuerdo cuánta gente murió, pero pues como 20 personas seguramente, que muchas menos que lo de Alcalá 20, porque lo de Alcalá 20 fue una ratonera. Eso fue, todavía yo recuerdo, yo era una niña muy pequeña y recuerdo las imágenes en televisión en informe semanal y era un dolor, pero constantemente. Se quemó hace poco una entera en Zaragoza. Ahora sí, se quema esta. Sí, es que pasa mucho más de lo que la gente cree. Por eso te digo, pero las discotecas no. Las discotecas, como hay un circo en la ciudad, pues hay uno o dos en Navidad, ¿no? Es decir, salas de cine y discotecas hay muy pocas. Es muy fácil controlar eso. Es lo que no me cabe en la cabeza. ¿Sabes? Quiero decir, que es tan fácil tenerlo controlado. Te caben. Además, en un pañito. Pero es que hay elementos en las discotecas que agárrate, ¿eh? O sea, que agárrate. Yo no sé si os acordáis o veis, Héctor, tú también. Esa moda de los reservados, con las bengalas para arriba, esto me parece, o sea, no se puede fumar, no se puede hacer nada, y de repente te vienen con un bengalón ahí que al lado de un sofá, y el tío no va a arder, o sea, pero que va a arder. No, a ver, las bengalas son fuego frío, y aquella noche dicen que en la discoteca esta de Murcia encendieron bengalas, y precisamente donde ocurrieron todos los muertos, o todas las víctimas, fue en los reservados. Sí, 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 por eso te digo que no pudieron llegar los bomberos allí. Héctor, tú has visto estas bengalas, tú has visto este tipo de barbaridades, no solo en las discotecas, sino en fiestas, juergas y demás, porque a veces dices, tío, estáis fatal, o sea, fatal. Sí, 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 yo creo que la televisión nos hace mucho daño y algunas películas las pasamos a hacer realidad y queremos ser como millonarios con las bengalas. Y luego, pues bueno, yo no sé si son las bengalas y qué son, pero efectivamente ahí vienen los accidentes, ahí vienen las desgracias y ahí vienen las tragedias. Porque no hay otra palabra que mejor lo defina que tragedias. Oye, Ana, y esto ya para terminar, que se nos ha pasado el rato. En un evento así, o sea, una situación así, ¿cómo afecta la psicología del sector? Un sector que poco menos está empezando a levantar la cabeza después de todo el rollo del COVID, porque el primer año hubo un boom de muchos festivales y tal, pero este año vuelvo yo a bajar y el tema de las discotecas nunca se acaba de recuperar, porque como que están así como malditas, ¿no? O sea, estigmatizadas, ¿no? Más que malditas. ¿Cómo afecta una cosa así? Porque claro, ahora en Murcia cualquiera se va a tomar algo a la discoteca de al lado que está abierta y que no tiene ningún problema, ¿no? Bueno, pues, ¿Ana? Claro que afecta. Mira, lo primero que le dije yo tengo una niña de 16 años que ha empezado, como estaba esperando a cumplir los 16, pues ha esperado a cumplir los 16 y su primera fiesta ha sido una discoteca con sus amigas. Obviamente, y ahora lo que le dije el otro día es, Claudia, por el amor de Dios, ponte siempre al lado de la salida de emergencia. Tú colócate siempre al lado de la salida de emergencia. Y no se os ocurra, o sea cuando si veis algún mínimo, ya no te digo fuego, humo, o cualquier, pues, una avalancha o cualquier cosa, salir a escape, buscar refugio, siempre, y dejar de lado el guardarropa, los bolsos, que decir eso de, ay, que estoy buscando el bolso, y agacharse, malo, nada, nunca, jamás. No te pongas a cuatro patas a buscar que si se te ha perdido el móvil, que nunca, jamás. Ante el peligro de una estampida, siempre mirar hacia arriba y salir corriendo y facilitar la salida. A mí me preocupa porque los niños siguen yendo a las discotecas, pero cada vez hay menos, ¿eh? En una ciudad como Valladolid es que ahora mismo hay 2 discotecas, con eso te lo digo todo. Ajá. Pero se van cerrando, ya no se dan permisos, ¿eh?, para abrir nuevas discotecas. Claro, hay discopubs, sitios más pequeñitos, pero sí, que con limitadores. Otra cosa, la música. A nosotros en la discoteca venían a limitarnos, había unos limitadores de decibelios y estaban precintados, como cuando en tu casa viene el del gas y te pone un precinto y eso no lo puedes tocar, si te lo soltas se te cae el pelo, pues exactamente igual. Es decir, los limitadores de sonido de decibelios, y pasaban periódicamente sin avisar a comprobar que tú no te los habías saltado. O sea, no puedes romper el precinto para darle más caña, por así decirlo. O sea, realmente, en mi época, que no es hace tanto, porque yo tuve la discoteca en los años 2000. Ha llovido, pero no tanto. Y ahora mismo lo que se llevan son más, lo que hacemos más nosotros, ya lo sabes, son eventos al aire libre, festivales y todo tipo de eventos. Bueno, pero mira, en los festivales también pasan cosas, porque yo me acuerdo del primer año del Mad Cool que se mató un tío que estaba colgado de una de esas. Bueno, no sé si y en el primer FIT, que estaba yo, se cayó el escenario cuando estaba tocando el grupo Luna. Yo estaba en Australian Blonde, y ahora no me acuerdo, y sí, Dinosaurio, se cayó el escenario. De todas maneras, accidentes siempre puede haber, ¿no? Por mucho control que haya, pero los espectáculos al aire libre tienen el doble de control que cualquier otra instalación, porque pues sí, están muy encima de ellos. Yo creo que luego pues sí, también la falsa seguridad de que es un local cerrado, de que no sé qué, nos da como otra imagen de más seguridad. Es una falsa seguridad al final, pero como que te genera una confianza y no es así, y no es así. Hombre, y sin embargo, los espectáculos al aire libre, pues como que se pone todo el foco ahí, porque son elementos movibles, temporales, como que todo lo vemos más inseguro. Y al final es el doble de seguro porque tiene mucha más inspección sobre todo. Y porque cabe muchísima gente, porque en un festival puedes meter desde 5.000 a 10.000 a 25.000 personas y muchos más. O sea, yo me acuerdo con lo que era el Festival Internacional de Benicàssim, los FIT. O sea, aquello era... no sé, 130 mil personas. Aún así, ahora estoy recordando alguna desgracia que ha pasado en algún sitio de estos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el Love Parade en Berlín, no hace tanto, también hubo como unas cuantas muertes porque hubo avalanchas. Entonces, claro, hay que tener una falta de un control, porque, por ejemplo, otro de los temas, ya estoy para acabar, es quién se encarga de la seguridad de esos eventos. Porque yo veo eventos, a lo mejor, de 2 o 3.000 personas, sobre todo en fiestas locales y demás, y veo un vigilante de seguridad o 2 vigilantes de seguridad. Y eso lo pone la empresa que va. Entonces, eso a veces es una desproporción total. ¿Tú crees que es insuficiente? Pues mira, te aseguro que está muy medido. Igual que tiene que haber tantos baños como personas, el aforo permitido, tiene que haber tantos baños por el número de personas a escotar, por ejemplo. Los guardas de seguridad están en proporción también del número de personas que se admitan en ese recinto. Y siempre son compañías de seguridad privadas. Se contratan, muchas veces los contratan las mismas administraciones. También sí, claro, hay policía de apoyo, porque siempre hay un control policial a la entrada, sobre todo, siempre hay un control policial. Pero ya en el recinto dentro, para custodiar pues lo que son los camerinos, las salidas y entradas de escenario, eso no lo hace la policía, eso lo hacen compañías de seguridad privadas. Bueno, familia, pues ya hemos llegado a la hora. No sé si a alguien le ha quedado algo que decir, pero ha sido un tema muy instructivo. Voy a leer el chat, que tenemos unos cuantos comentarios antes de que nos vayamos. Nos decía Felicidad, en referencia al restaurante aquel que ardió de Madrid, en el restaurante que tenía todo el techo de plantas y ardió, ¿quién le dio la licencia? Puri decía, pues aquí en Igualada todo el ocio nocturno está en el centro de la ciudad. Y Felicidad nos dice, y encima echan cañones de humo que no se ve nada. Es verdad, yo me acuerdo de ir de muy jovencita a Megatron, madre mía, y hacía una cosa que llamaba el efecto Megatron, que era que no veías nada. Entonces, claro, o sea, que yo era un tema un poco extraño, pero bueno, que ya fueron tiempos mejores. Carmen, muchísimas gracias. Héctor, muchísimas gracias. A vosotras. Ana, muchísimas gracias. Nuestras tertulias, que son interesantísimas las tertulias. Sí. Y luego nos sigue muchísima gente, que lo sepáis, que nos seguís, a toda la gente que nos ve, que se suscriba a nuestro canal, que ya tenemos un montón de gente, pero que así no os perdéis ningún vídeo y estáis totalmente informados. Buenas noches a todas y todos, un placer, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault.